Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Bienvenido Frank Frausto, Ketzergon, aquí para jugar Super Mario Land 2. Que ya aquí, pues preparando un poco las cosas, que ya por fin me aventé las 4 horas de la película de Justice League de Snyder Scott. Entonces está bien. Así como que aventarse 4 horas de película y sí está un poco, te quita mucho tiempo y luego dejé de hacer algunas cosas. Pero bueno, a final de cuentas estuvo buena la película. Les recuerdo que estos streams se suben grabados a mi canal de YouTube, Son Cereceta, y a los que lo vayan a ver grabado, que pues lo estén viendo grabado en el canal de YouTube, les recuerdo que pueden venir aquí a los streams en vivo los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, para acompañarme. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito esto, nada más, a ver, déjenme ajustar algunas cositas del sonido y ya le damos con ganas a este juego, que ya pues yo creo hoy mismo los lo termino. Creo que, a ver, ya sí, ya ahora sí. Ok, ahora sí. Pues, ¿qué contexto de la historia es de Mario? Bueno, nada más recapitulando, pues este juego, se supone que en este juego no, de hecho dicen que en el manual ni siquiera, dentro del juego dice nada. Un enemigo, un tipo extraño, un tipo desconocido, se apoderó del castillo de Mario, porque resulta que aquí Mario tiene un castillo. Entonces, para volver a tener acceso a su castillo, tiene que conseguir las 6 monedas doradas que están en las diferentes zonas. Así que, a ver, vamos a darle. Ah, creo que se desconfiguró el control. Permítame tantito. A ver. Aquí está. Eso de que luego se desconecta muy fácilmente el control en los emuladores, por lo regular si pasa eso, se desconfigura y automáticamente configura el teclado. Sí, sí es cierto lo que dices, que ser de que estos juegos, los de Super Mario Land, pues no participaron el equipo principal de desarrolladores de los Marios de consola casera. Ahí está la partida que había guardado. No es cierto, esta partida no la había guardado. Esta no era la partida. Ah, no, sí, sí era la partida anterior. Pero quién sabe por qué empezamos en el castillo de Mario, pero bueno. Y sí, o sea, porque fue más que nada, pues, el propio creador del Game Boy, Gunpei Yokoi, que creó estos juegos de Super Mario Land.
Tuvo cierta libertad creativa, entonces hizo cosas muy diferentes a los otros Mario. Y pues sí, el jefe principal es lo una cosa importante. Como vieron, ya completé 4 zonas. Ahorita, antes de terminar el juego, lo que voy a hacer es voy a completar las zonas secretas, porque la mayoría de las áreas tiene niveles secretos. Entonces ahorita me voy a dedicar a completar los niveles secretos. Y si el jefe final, pues Wario. Aquí es donde, ay, donde apareció Wario. Bien, empezamos banqueando. Espero que empezar mal sea signo de que después me va a ir bien en el juego. Bueno, al final de cuentas esa película de Snyder Scott se me hizo divertida, se me hizo una buena recuperación de del universo de DC, que la verdad pues comparándolo con el universo de Marvel, pues sí se veía muy mal. Pero aquí al menos ya los enemigos. Como que ya. Digo, los enemigos, los héroes. Como que ya tuvieron más trabajo de equipo. Ya se vio. Sobre todo el universo más integrado de todos los superhéroes. Y le mencionaban a partir en el stream anterior. Que por lo original del concepto de este juego. Y que también desarrollados están los niveles. En este juego. Golpéame. Otra vez. A ver. Ahora sí, aquí está la entrada secreta o la salida secreta. Para el nivel oculto. Que me faltó desbloquear aquí. Se pasan, como ponen esa trampa ahí bien pegadita. Y luego estos enemigos. Uy, uy. Pásale, pásale, pásale. Ahí está, nivel oculto. Que la música te suena como los Crash Bandicoot clásicos. Lo curioso es que yo nunca jugué esos juegos. Como que nunca me tocó conocerlos en su época. Será porque yo no tuve un PlayStation con chip. Además, en esa época como que la mayoría jugábamos más bien juegos de acción y de todo eso. Los de pelea, el Castlevania Symphony of the Night, los Resident Evil. Es como que los de plataformas para muchos como que pasaron de noche. Está bien el volumen de juego porque se me figura que está un poco alto. Ah, no me presione con el tiempo. Super Mario. Ay. Ok,
Land 2 con monedas. Este power up exclusivo de este juego. Y ya terminamos el nivel. Aquí está un poquito alto. Sí, sí me imaginé como que sí está un poquito alto el juego. A ver, déjenme bajo tantito. Porque sí, yo lo escucho fuerte, pero luego los ajustes que hago, no los noto como ustedes. Más porque traigo audífonos. Bueno, aquí ya completamos el nivel oculto. Esta zona ya estaba completada. Vamos a otro nivel oculto que no saqué. Este no tenía niveles ocultos, ese Mario mecánico. Ese de ahí no lo hemos completado. Aquí sí ya lo había completado el nivel oculto. Faltó el árbol. Ah, no, sí lo saqué. Qué cosas. Bueno, entonces vamos. Yo diría que primero a la calabaza. Con la Brujilda esa. Se me hacen chistosos estos enemigos. Que son mascaritas de Jason. De hecho, creo que el enemigo se llama Jay espacio Son. Chin. Según recuerdo, en este nivel había salida oculta para así sacar un nivel oculto. Las chorejas. Uy. Creo que arriba nada más hay premios o algo así. Ah. Vida. A ver. Ahí está. ¿Qué juegos tengo planeados? Bueno, yo creo ya para la siguiente miércoles ya voy a acabar de Messenger. Tal vez meta Ape Escape 3 o Katamari o o Urban Reign. Para domingo creo que, bueno, el que tengo seguro que va a ser después de hoy va a ser el Tiny Toon 2 de NES, que ese muy poca gente lo llega a conocer. Más que nada para darle continuidad al otro que jugué. Bueno, es que tengo un montón de juegos planeados. El Tiny Toon 2, el 1 ya lo terminé. Está ahí en mis grabaciones anteriores.
Ah, ya. A ver, empújame, impúlsame. Estoy casi seguro que ahí debe de haber bloques ocultos. A ver. No, ninguno. Es que ese hueco se me hace muy sospechoso. Luego, ¿qué otro juego estaba pensando? Que ahorita ya hasta se me... Como estoy aquí metido en el juego. No, aquí está bien. Es que es ya la meta. Pero quiero sacar la meta oculta. Y según yo era en este nivel. A ver. No, 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 todavía no quiero llegar. A ver, permítanme. Voy a checar una mapa que tengo de los niveles ya que hay en cada nivel para ver dónde, cuáles niveles si tienen salida oculta. Ah, no, no era este. Era el que sigue. Bueno. Entonces, chun 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 chun. Uy. Chun. Y también quiero hacer otra sesión de juegos de arcade. Porque todavía tengo un buen de juegos de arcade que quiero jugar. Juegos de los muy viejos. ¡Ah, que la canción! A ver si me sirve de algo. La flor. Según yo, sí, se podía subir por acá. Fantasmón, quítate de ahí. Y que yo, sí, ya se me hacía. Que no podías matarlo con bolas de fuego. Y seguro no se puede pisar ese enemigo. ¡Uy, uy, uy! Que todavía hay bastantes juegos de arcade muy muy buenos que no les he mostrado. Juegos de los clásicos de los 80s. Pero que, bueno, en su época eran muy buenos o muy conocidos. Pero que ya mucha gente ya no se acuerda de ellos. Ay, chirriones. Esto se me hizo raro. Como si hubiera un techo ahí. Pedía la mitad. Esta parte donde estaba la salida oculta. Ah,
¡Súbete! Vida. Ya se me hacía que era trampa. Bueno, ahorita llego. ¡Ah! ¡Trampa! 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 Ya se me hacía que está demasiado fácil. De seguro si golpeo de este lado, me va a salir un bloque. ¡Ah, no! ¡Sí llego! Pero canijos. Aunque creo que necesitaba uno de esos tipos para brincar a la salida oculta. Porque era saltar aquí y... Oh, no me presionen. Oh, sí. Qué amigos, siempre te trolean con los bloques ocultos, malditos sombrillas. ¿Y cómo te presionan con la música acelerada? Muévete, pescado, pez este. Ok. Ya. Al carajo. Carajillo. Bien. Por eso no debía llegar chiquito. No, pues ahora sí me suicido. Ya ni me queda tiempo. Escondido. Nada por aquí, nada por acá. Nada más un techo oculto. Hijos peces. Deme un hongo. Sí, aquí había un hongo. Ven para acá, fantasmón. Hijo. Eso, baja. Ahí está. Ah, maldición, sí me pegó. Debe de haber otro hongo por ahí. Sí, ya me acordé. ¡Ah, chido! No están al alcance. Bueno, está la... Ahí está. La zanahoria. Ahí está la estrellita. Cuatro. Vamos a otro más para una vida. ¿Y aquí qué me salía? No, es una moneda. Luego aquí. Dos peces que se mueven muy lentamente.
Pásale. Pásale. Ah, creo que con este power up no puedo hacer el giro. A ver. Sí, no, no puedo hacer el giro. A ver, quíteme el power up. Eso. Es lo bueno que en este juego, como aparece, implementaron el formato de Super Mario World. En vez de hacerte de chiquito, nada más. Nada más pierdes el poder. Corre, corre, corre. ¡Corre, muchacho! Ahí está. Veamos. Según recuerdo, sí. Y ya. Agarrar monedas a lo loco. De regreso. Así que es como esos niveles donde hay en las nubes. Sí, ya no puedo volver a subir. Uy. Ah, chido. Pronto, si se repite o qué onda, porque está una salida. Ah, corre, 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 corre. Ahí está, dos vidotas. Ahora sí. También uno de NES que tengo ahí que me gustaría jugar es el de Jackal. Ese me encanta, ese juego de Konami, donde manejas un jeep que dispara y lanza misiles. Que era de rescatar prisioneros cuando volabas las bases enemigas. ¿Por qué no agarré la vida? Bueno, ya. Bueno, no es por el gusto de agarrar el power up. Estrellita. Y ahora a correr. Los enemigos de aquí. Ah, no huyan. Bien. Ven para acá, ven para acá. Estos son un tipo de fantasmas o de monstruo que es típico del folclore japonés. Estas paraguas con un ojo arriba y una pierna donde debería ir el bastón del paraguas. Veamos. Ah, bueno, cualquier cosa era buena.
Aquí este también tiene una salida secreta. ¡Ja! Curioso. No sé si reconocen la musiquita que se escucha ahorita. Es la música subterránea de primer Mario Land. Que sonaba esta en vez de la música. Oh, pégale. Uy, aléjate. Uy, mucho fantasma. Uy, uy, uy. Ah, me quito las orejas. Y se me hace que las necesitaba. Y como no estoy seguro si puedo pisar esos fantasmas de Goomba, o que parecen Goomba, mejor ni los piso. Según yo, creo que volaba desde aquí con las orejitas. Chin. Y llegaba a la salida secreta. A ver si me sale algo bueno. Ah, otra vez. Van a trolearme con los bloques. Y de seguro ahí había vida arriba de ese bloque. Eso o una zanahoria. Chido. Ya me atoré aquí. Qué curioso. ¿Juego de las películas de Jurassic Park? No creo. Aunque de por sí no jugué muchos de esos. Yo sí era de los de la idea de que juegos basados en películas eran malos. Aléjate, fantasma. Ah, que la canción. Uy, uy, uy. Ya me iba a ir al vacío. Sospecho que creo que quiera. Sí, creo que ahí era donde podía volar para llegar a la plataforma del nivel oculto. Sí, porque aquí ya está el final. Tengo que llegar hasta allá con las orejas. Ven para acá, fantasma. Ven para acá. Sígueme, sígueme. Ven, ya vamos a completar mejor el nivel de forma normal hoy. Y ahorita voy, saco la salida secreta. Y hubiera
De hecho, en vez de un juego de Jurassic Park, creo que conviene mejor jugar el Dino Crisis. Como que es el tipo de juego que bien podría haber sido un juego de Jurassic Park. Bueno, aunque en sí ese juego, por lo que sé, está basado en el formato de Resident Evil. ¿A poco no me escuchan? Pues yo aquí, a ver, dejen veo. ¡Ah! Se desconectó mi control. A ver. Options. Configure Game Controller. No me está dejando configurarlo. A ver, vamos a guardar la listados, save. State Quick No es que no me está dejando configurarlo, dejen reinicio el emulador porque me hizo una jalada y ya no me dejó seguir usando el control. Entonces ahorita guardé la partida y la vuelvo a cargar. A ver. Ahora options. Aquí está, acá está. Pim, pim. Ya está. Y carguemos el juego. Y carguemos el... Load State. Quick load, ahí está. Listo. Ahora se me hace que me voy a tener que salir de nivel porque necesito la zanahoria para salir por la salida secreta. Y no creo que me den zanahoria en este nivel. Ah, bien, no vi el fantasma. A ver, vamos por una zanahoria a otro lado. En esta de acá. Yendo a la primera. A la primera me salieron. Pues es que estaba yo revisando, Ketchergon, de que decías que no, que se había congelado. Y yo estaba revisando y el stream sigue corriendo bien y también estaba revisando que se escuchara mi voz. Ups, me metí a castillo. No, no, todavía me faltan.
Vámonos, vámonos. Vamos a la calabaza. Ahora hay que cuidar que no me quiten las orejas. Ah, mira, sí había, ahí estaba la zanahoria. Yo pensé que no había zanahoria en ese nivel. Bueno, ya. Nos seguimos de largo. ¡Qué gacho! Y de seguro ahí está el fantasma esperándome. Sí, tenía que ser. ¡Ay! Me caigo. Bien, me vuelvo a caer. A ver, ¿le puedo dar? No. Nada más hace caras el fantasmón ese. ¡Uy! ¡Ah! ¡Que la frega! Yo por querer matar a ese tipo. A ver, vamos a intentar abrir el bloque que faltaba. El que... ¡Ay! No me dejaron golpear. ¡Chin! ¡Chin! Ya valió, ya valió. Ya valió, ya no puedo subirme. Y creo que era el único lugar donde me daban zanahoria. Bueno, ¿saben qué? Voy a acabar con mi vida. Para regresarme a donde estaba la zanahoria. Ahí está, sí, sigue la bola de fuego. ¡Uy! ¡Maldito! Fantasgumba, Fantasmagumba o lo que sea. Bueno, Fantasma Cejón. Porque hace caras cuando se mueve. Ese, bueno, ese hace menos caras que... ¡Ay! Que los bus. Nada, mueve sus cejas. Y era por... ¡Uy! ¡Ah, que la! Escupe. Vamos. Primero con esos fantasmas cejudos. Bien, me caí hasta el fondo. Ahora aquí cuidado con los bus. Ven para acá, ven para acá.
zanahoria, según recuerdo, estaba hasta arriba. La zanahoria aquí. Ahora hay que moverse con muchísimo cuidado para no perder las orejas. Y aquí me sale uno de esos fantasmones, según recuerdo. Ahí está. Y ahora, cuidado con esa flor, con esa planta carnívora. Sí, León es este fantasmón. Ven para acá, ven para acá. ¡Qué lento eres! Y era aquí. Ahí está. Ahí está, la salida secreta. ¿Me convendrá agarrar? Sí. La flor de fuego. Pensé que había piso allá abajo. No, 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 no. No me dejan ir a la otra salida. ¡Ah, qué gachos! O sea que nada más puedo intentarlo una vez. Y si no, otra vez a repetir el proceso. Ah, bien, 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 bien. Vamos, vamos. Ese canijo fantasmón. Sé que me fastidia. El fantasma cejudo. El fantasma de Enrique, o era de Beto. De Beto, el moped. Tranquilos, tranquilos. Ahora acá las aguas con ese fantasmón que siempre me fastidia. Ahora sí, a tomar vuelo. ¡Ah! Bueno, esto no me dan flor de fuego de pesar el siguiente nivel. ¡Ah! ¿Cómo
¿Completo el nivel? Sí, ¿no? Porque ya lo había ya lo desbloqueé, pero no lo he completado. Oh, que la canción. Esto ya se está volviendo repetitivo, ¿no? Sube, 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 fantasmón este. Y ahora aquí. Y solo por lo regular, moverme en los juegos de Mario con el dedo siempre apretando el botón de dash. O sea, son pocas veces cuando suelto el botón de dash. Y eso me puede ser peligroso, porque obviamente te aceleras y luego te mueves muy rápido, pero conviene mucho porque siempre llevas vuelo, entonces puedes ejecutar saltos muy altos y muy largos rápidamente. Porque como todo el tiempo estás corriendo, pues todo el tiempo estás acelerado. Ajá, pause select para salir de nivel. O era pause select AB. Que si me acuerdo cómo era resetear la consola de Game Boy. De hecho, venía el instructivo de Game Boy, cómo hacerlo. Ah, que la canción. Uy, aguas. Vamos a tomar vuelo. Sí, ya se me decía que sí llegaba. Uy, uy, uy. Lo bueno que aquí las plataformas tienen retardo para caer. Porque en los Marios normales, las plataformas caen inmediatamente. Enseguida de que te paras en ellas. Chale, bueno, ya me sigo de largo. Ya nada más inspecciono los bloques de las orillas. Llegaré, no llegaré. Ahí está. Ah, nada más que aquí. ¡Ah! ¡No manches! Ya estaba a punto de llegar.
Bueno, ya me lo cuentan como que lo completé, ¿no? Ya para no extender esta partida. Que un hack de este juego, que pero con color, pues a mí me suena a que lo están corriendo en el Super Game Boy. Y ya ven que el Super Game Boy te permite modificar los tonos de grises para que sean colores hoy. Corre, corre, corre. Ay, esa porquería. Así como tentáculo. Fantasmón este. Chirrianes. Ay, ay, ya me iba a quemar los pies. Ah, no, hay otra salida. Por donde entré. Tengo que salir. Oh, sube, sube. Me choca que tiene que ser muy en el centro. Orejitas. Ahí está la campana. Baja. Bien, y las escobitas de la película de fantasía. Como esta zona está llena de referencias. ¡Ah, que la! A los Jasons. Las mascaritas de Jason. Ambicioso. Y creo que... Ah, no, todavía no llego con el jefe. Pues aquí. Debe de haber algún bloque oculto o algo. Otra cosa, aparte de monedas, chao, qué gachos, nada de nada. ¡Ah! Manchados, nada, a ver si me sale algo. Sabía que me tenía que salir algo. Sube. ¡Ah! Este estaba bloqueado. Y se me haría muy raro. No, solo que ahorita recordando el hack que me... Lo que mencionas del ese hack. Déjame subir. Se me haría muy raro que hubiera un hack de Game Boy que lo convirtiera en color. Pero más bien a lo que te refieres es un hack
de NES, de un juego de NES, que... De la izquierda primero. ¡Ah! Se me olvidaba que los de arriba, te hace daño. Y yo bien confiadote. Ahí está. Uy, ya tiene tantos años que no jugaba que ya ni me acuerdo de todos los detalles. Ya está la calabaza. Ahora vamos a mi zona preferida de este juego. Y además se me hace chistosa la forma en que te mandan allá al espacio. ¿Había algo más aquí? A ver si me sale. ¡Ay! Una flor. Uy, hasta se alentó de la acción tan acelerada. Ay, esos peces parecen pajarracos. Ay, hay más de un hipopótamo. Ah, no, es que estos no te mandan al espacio todavía. Nada más sirven para agarrar cosas allá arriba. Algo útil. Uy. Chin. Baja, baja. Uy. Ay. Bueno, acá abajo no. ¡Uy! ¡Qué molestos! Y de seguro llegaba allá arriba con una burbuja. Ya. Nada más por copeta de nieve. Pero bueno, ahora sí vamos al espacio. Déjeme. Más monedas, más monedas, más monedas. ¡Uy! Thank you.
Oh, qué bien, un bloque oculto. Ya llegué. Ahora sí. Allá arriba. Aquí. Vida, sí. Ahí está. Hocicones estos. Recuerdo que aquí había un nivel oculto. No me acuerdo si tenía que agarrarle. ¡Ah! Zanahoria. Curioso enemigo, ¿no? Un cohete. Ah, no le di. Uy. Chin. Ahí estoy. Luego, creo que había bloques ocultos o algo así. Nada aquí, nada por aquí, nada por acá. Ah, ya me acordé. Ya me acordé dónde está el bloque oculto para sacar el nivel oculto. Estaba aquí donde estaba el planeta este. El planeta con carita. Creo que era arriba de. Ah, ahí está. Ay. Aquí, luego aquí, luego ahí está. Uy, llega, llega, llega. Uy. Hay que saltar en la mera orillita de la plataforma. Si no, no llegas. ¡Uy! ¡No hagas eso! Se me fue el botonazo ahí. ¡Boom! En la face, en la luna. Así que en la cara de la luna. Aparte de Mario Odyssey, de ningún otro juego había aparecido Mario con traje de astronauta. Que de por sí el Mario Odyssey
Sacaron un chorro de trajes que usó Mario en diferentes juegos clásicos. Por ejemplo, obviamente está el traje de Doctor Mario, pero también está el de el que usaba en el juego de NES de Mario Golf. El traje de obrero de Mario Maker y varios otros. Incluso un traje de mecánico que no me acuerdo dónde salía, creo que salía en algún folleto o algo así. ¡Ah! No le vi la cara a esa estrella. Yo dije, es una estrella de las que me da poder. Ahora sí, a completar este nivel. Vamos, denme algún power up. Ahí está. Ah, te necesito correr. No llego. Necesito pisar a ese enemigo. ¡Ay, canijo! No me avientes tus estrellitas. ¡Ah! ¡Qué cosas! Una vida. A ver si llego. ¡No llegué! Ah, ya te anda dando sueño, Frankrausto. Ay. Pues sí, ya, dominguito. Y ya De hecho, cuando me puse a ver la película esta de Justice League de Zack Snyder Cut, yo sí me acomodé bien y así como si estuviera en sala de cine. En mi cuarto con la pantallota. Todo oscuro. Mi vaso de Chesco. Y mis palomitas. O sea, ahí sí. Me sentí como si estuviera en sala de cine. Uy. Agáchate. Ah, brinca. Así que aproveché. Y más que se extraña luego ir al cine. Con eso de que ya no hemos tenido cine ya últimamente. Pues al menos reproducir la experiencia en casa. ¡Ah! Iba a pisar esa bala. ¿King Kong contra Godzilla en el cine? Pues ¿en qué cine? Digo, no hay muchos abiertos. No les es redituable a las compañías cinematográficas ahorita sacar películas en salas de cine. ¿O cuándo va a salir esa película? ¿A finales de año? Que es cuando muchos piensan que ya la mayoría de la gente va a estar ya vacunada. Cinépolis, pues qué optimistas. A ver si no les vuelven a cerrar otra vez las alas. Ah, este nivel, me gusta la musiquita. Ay, ay. Thank you.
Ah, ya no le pegué. Se me hace que había un premio allá en medio. ¡Ay! ¡Ah, jaja! Este fin de semana, bueno. Pero ¿a poco van a hacer lo mismo en otros países? De sacarlas en salas de cine. Porque solo que ellos hayan comprado la exclusividad de distribución en nuestro país de esa película. Eso sí, yo no soy de que si no veo, puedo ver las películas en el cine, cuando se estrenan, ver la versión grabada en el cine, ahí toda bien gacha. No, a mí no me gusta ver esas versiones todas feas, con audiencia incluida. Ahí está. Aunque no me sirve de mucho aquí la flor. Solo hasta el jefe. Ah, bueno. Sí, ese enemigo sí. Sí murió con. Con bolas de fuego. Uy, baja, 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 baja. Ahorita veo lo que pusiste. A ver, que aquí me está estorbando algo la visión. El correcaminos de NES, ah, quién sabe. Yo cuando llegué, en su época, cuando vi las reseñas de ese juego, no me interesó. Sobre todo que yo soy de... El de Tiny Toon de Super NES se me hizo buenísimo. Y nada que ver. ¡Ah, maldición! Baja, 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 baja. Marcianito este. ¿Qué es el este? ¡Ah, maldición! Este tipo es el marciano del Mario Land 1, ¿no? El... Totanka o algo así se llamaba. Era el jefe final de... del primer Mario Land. De ese no he escuchado mucho, el de Doc Dodgers. Dispara, dispara. ¡Ah! No lo puedo pisar así. ¿O qué pasó ahí? Algo no salió. No salió como se supone debería salir. ¡Chin! Tum, tum, tum.
¡Ah! Chale. Por andar acelerado. Uy, 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 uy. Ahora sí. Poquito. Ahorita que dices de juegos de personajes de Looney Tunes, me acordé el de básquetbol de los Looney Tunes. ¡Ah! ¡Me hizo daño! El de... ¿cómo era Looney Tunes B-Ball o Bugs Bunny B-2-Ball o algo así? ¡Ah! Ese se me hacía bueno. Y más porque luego los Looney Tunes hacían movimientos medio tramposones para dar una torre a los jugadores contrarios. Me agacho. Otra vez disparo el tipo este. Ahora sí, lo piso. ¡Ah! No me había pisado. No me había tocado, más bien. Dispara. Bien. Ahí está. Listo, ya tengo todas las monedas. Las monedas doradas. Y abrimos la puerta al castillo. Me falta, vamos a apostar cuánto traigo. 999. Vale, vamos por la apuesta alta, a ver si saco un montón de vidas. Y más monedas. Bueno, a mí no me fui limpio. Bueno, ahora sí, vamos al castillo. Y aquí luego lo que me... ¡Ay! Lo que me pone nervioso es los enemigos que disparan. ¡Ah! Que la canción sí me pegó. ¡Chin! ¡Vamos, vamos! Ya estamos casi por terminar este juego. Pásale, cosa esta. ¡Ah! ¡Chin! Me caí. Vamos, ¡ah! Me salí. Regresa, regresa.
vamos para adentro. Corre, 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 corre. Uy. Sí. Y luego, no me acuerdo si era en este o era en el... No eran en Mario 3, ¿verdad? Que habían unos que disparaban diagonalmente. Y disparaban un rayo. ¡Ah! ¡Me pasé! Vamos, vamos. Corre. Uy. Chin. Pensé que alcanzó a esquivarlo. Ah, jaja. Pues ya. A un paso de terminarlo. Brinco. Y ahora acá. Vamos. ¡Pali! No le medí. Ahí se va arriba este Wario. Que se me hizo muy buena idea de este juego, inventar ese villano de la versión mala de Mario. Porque con su nombre, con W en vez de M, o sea la M invertida, y con la apariencia similar a Mario, nada más que apariencia de malo. O sea, se me hizo muy buen concepto y que hiciera una versión mala de Mario. Porque pues esa era la idea original de Wario, que fuera la versión mala de Mario. De hecho, me sorprendió que ya después le... En los siguientes, supuestamente Mario Lands, ahora Wario fuera el protagonista, es lo que como que me causó ruido. Y dicen que son muy buenos los de... ¡Ay! Los juegos de Wario Land. ¡Me pone nervioso! Fin. Bueno, al menos ya me di cuenta que activo un switches ahí para
que... ¡Ay! Bajan esas uños. A ver si puedes llegar con Flor hasta el... ya con Wario. ¡Chin! Ese último. Sé que me fastidia. Estos, no me acuerdo si se movían o se caían o qué onda. Se caían, se rompían. Chirones. Vámonos. Chir, no alcancé a brincar. Vamos, vamos, vamos. Ya casi. Y díganme, aparte de ese que mencionaste de... ¡Ah, maldición! De SNES, ¿alguna otra sugerencia de juego que tengan? Como que perdí la cabeza. Chin. Y sí, me acordé justo de momento que tenía que tener cuidado con ese salto. ¿Cuántas vidas llevo? No sé, que se me vayan a caer las vidas. Y yo bien campante. Ahora sí, Flor. Nada más ahora el chiste es que llegue con la flor. Que llegue primero y luego que llegue con la flor. Bloques que son switch y luego acá y
Y esos bloques me ponen nerviosos por lo pequeños y porque se rompen. Pues ya voy mejorando. ¡Chin! No alcancé a saltar. Vamos, vamos, vamos. Uy, esto se pone bueno. Y sí, yo como dije en el stream pasado, pues sí tengo físicamente este juego. Nada más que alguna vez lo presté y me lo desbarataron el cartucho. ¿Quién sabe qué habrán hecho para botarle el tornillo al cartucho? Uy, no sé cómo no me caí. El chiste es que cuando me entregaron ya el cartucho todo flojo. Con la caja floja. Y ya sin el tornillo. Y luego por eso y por la vez que presté mis discos de PlayStation 2 y que me los devolvieron todos rayados o algunos hasta faltaban. Es que esta persona ya como que no quiero prestarle juegos. De hecho, la última vez me pidió unos juegos de discos de Wii y yo como que me hice loco. No le contesté un mensaje que me envió. ¡Chin! No estaba bien parada en la plataforma. Lo peor es que aquí no he sacado nada de monedas. Entonces, si quiero ir por monedas, por vidas extra, no voy a tener mucho de dónde sacar. Chin. Chin. Ah, ¿qué con esas bolas? Un fastidio. Vamos, vamos. Me acuerdo la primera vez que tuve el Game Boy, me sorprendió mucho ver una consola portátil que traía cartuchitos ahí pequeños, porque en ese entonces lo que conocíamos eran a lo mucho juegos portátiles, esos juegos de esos DLC de Chirion, se me olvidó esto. No me alcancé a frenar. Uy, ahorita les cuento. Ah, sí que en ese entonces los Game & Watch no,
no era algo fácil de encontrar aquí en México. Entonces no nos conocíamos. Lo más cercano a un juego portátil eran estos juegos electrónicos de Mattel, esos que tenían display de LED. O esos relojes con jueguito, los relojes de pulsera. El clásico era el de juego de carreras, donde tenía dos botones para hacer el auto hacia la izquierda o hacia la derecha en una pista de tres carriles. Y que nada se veía cómo se acercaban o pasaban los autos en ese reloj de juegos. Entonces, cuando salió el Game Boy, pues sorprendió por muchas cosas. Porque tenía un display que se veía que era mejor usado, que podía desplegar cualquier tipo de imágenes, aunque fueran en blanco y negro. Y los cartuchitos pequeños que nos sorprendían mucho. Y eso, y pues el simple hecho de que pudieras intercambiar cartuchos en un aparato portátil, chirrenes. Porque pues en ese entonces, en un aparato portátil, pues estamos acostumbrados a que tenías un solo juego y acostúmbrate a jugar el mismo juego siempre. Nada de cambiar juegos. Ven para acá, ven para acá. Entonces era muy conveniente también eso de Game Boy, de que podías llevarlo a cualquier lado y cambiar fácilmente los cartuchos. Y lo mejor fue que pues los mismos desarrolladores de juegos para la NES pues hicieron juegos para el Game Boy. Entonces tenías luego versiones portátiles de juegos que ya conocías en la NES. Por ejemplo, Mega Man, Castlevania y pues estos de Mario. Entonces, por muy simples que fueran los juegos, el Game Boy era muchísimo mejor que cualquier cosa que hasta el momento habíamos tenido. ¡Chin! No alcancé a llegar. Como que siento la presión ya en la última parte. Chin, pensé que sí le iba a esquivar. Curioso, ¿no? Cómo pusieron esos bloques de Goomba. Chin. Ay, ya, me tardé mucho aquí.
¿Cómo vamos? Bueno, todavía estamos dentro del tiempo reglamentario, aunque de todas maneras no pienso detener ese stream hasta que no acabe el juego. Pero pues mejor aún si lo termino dentro del tiempo del stream, porque estoy seguro que muchos de ustedes, pues se desconectan ya a las 2 horas o incluso antes. Vamos, vamos. El chiste es pasar esto de aquí. Uy, otro poco no alcanzo la plataforma. Ahora sí no se me olvidan los switches esos. Uy. Chirriones, esa última parte. Ahí está. Libramos esta. Ya casi casi tengo dominada esa parte. Esta también ya casi la tengo dominada. Esta que viene es la buena. ¡Ah! ¡Qué la canción! No le calculo bien. ¿Cuántas vidas me quedan? Tres. Cuando me queden dos, voy a conseguir más vidas. Ah, pero qué forma de tan tonta de perder. Otra ya. Tengo que completarla en esta antes de que tenga que ir por vidas, mal. Porque si no voy a alargar mucho esto. Curioso, ah, fíjate. Ah, no. Es que pensé que las bolas de fuego se detenían justo donde estaba el switch, pero no. Chin. Vamos por vidas, ni modos.
Uy, dame poquitas vidas. Vamos, vamos, vamos. ¿Con qué no me saca la brujita? Una vida. Qué miseria. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Vamos a hacer un poquito de trampa para que no se largue esto. Vamos a guardar en estado. Ahí está, ya lo guardé. Para que no tenga que ir por más vidas. Porque si no tendría que ponerme a juntar monedas para conseguir más vidas. O dejar que llegue el game over y tener que volver a continuar. Uy, se me está olvidando. Venga, venga, venga. Uy. Chin. Me ponía nervioso esos giros que hace luego Mario cuando presiona hacia abajo. Y regresando a lo de la película. Me pregunto si fue como un extra el que le metieron al final para hacer el teaser para la continuación de la historia. Obviamente no quiero mencionar los spoilers, pero hay toda una larga secuencia ya hacia el final de la película. Que obviamente no era necesario ya para fines de la historia de esta película, pero que obviamente lo agregaron para hacer un teaser de la siguiente película. Y de veras que no, como que la primera vez que vi al este personaje que no quiero hacer spoiler, entonces nada más voy a mencionar ese personaje que adopta y que cambia de su apariencia. Al principio no me cayó el 20 que era él. Y más porque ya tenía mucho tiempo de
haberlo visto, porque es un personaje que aparece pues, en una de las series regulares de DC, series de televisión. Y que de hecho apareció con su apariencia de la serie de televisión en cierto punto. Y eso me hace pensar que entonces ese héroe, el protagonista de esa serie de televisión, va a salir para la siguiente película. Y algo que me gustó es que le dieron como que un poco más de protagonismo a Flash, porque luego en muchas películas, en muchas historias, como que a veces lo hacen a un lado o lo ponen como el personaje cómico. No lo ponen como un héroe que esté a la altura o al nivel de los otros héroes de DC. Y aquí sí, pues se le dio su peso en la historia. Bueno, como a la mayoría, porque prácticamente todos tuvieron su peso, su importancia. Y bueno, yo no leo mucho cómic, pero sí tengo conocimientos generales de los universos de los superhéroes. Entonces sé que sí tiene un papel importante Flash, en sucesos relevantes en el universo de DC, Flash. Chin, no alcanza a saltar. Ya me pasé las 2 horas. Vamos, hay que acabar este juego. Y pensar que. ¡Ah! Que la canción. Cuando tenía cartucho en el Game Boy, tenía ya tanta experiencia que como en dos o como en tres o cuatro intentos lograba completar este nivel. Y ahorita me está costando muchísimo trabajo. Chin. De un saltito, no tomó vuelo. Última vida. A ver si por ser la última vida me aplico. Uy.
2. No quieres esperar. No se ve como que Mario corra. No se nota cuando corre. Ahí está. ¡Chin! Fallé, gacho. Carguemos. El estado. Vamos, con calma, uy, ah, bueno, al menos recupere la flor. La costumbre de que en cada paso me tengo que agachar. ¡Chin! No, 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 no. Está. Vamos, vamos. Ya ando ya bien callado, ¿no? Espero que mi silencio al menos valga la pena para que ya complete el juego. Para que ya termine este nivel. ¡Chin! En esa plataforma siempre me pongo, me hago errores, hago tonterías. Es esa plataforma nada más. No es la gran cosa. Hasta me gustaría hacer un save state ahí. Pero no, quiero hacerlo lo más legal posible. Esta partida. Thank you.
Brinca, brinca, brinca. Y vienen estas. Luego esta, luego esta, luego esta. Luego esta. Luego esta. ¡Por fin! Pasa esa plataforma. ¿Qué cosa si sale otro bloque aquí? Todavía. ¡Nipex! El chiste es llegar. No puede ser. Yo tanto que había tardado en esa plataforma que ya está. Tenía la ilusión de que después de esa plataforma ya seguía el jefe, pero no, todavía. Perro nivel, que está muy largo. Vamos, vamos. Lo que sigue. Vamos. Brincar, brincar, brincar. A brincar. A brincar. A brincar. Otra vez, ahí vamos. Siempre esa plataforma. Uy, uy. Ya hasta me estoy empezando a desesperar. Vamos, vamos. Que siempre esa plumita en el gorro de Mario. ¡Ah! No puede ser. Se levantó. Se me figura como si Mario tuviera un turbante. Última vida. Espero que ya en este intento lo logre. Vamos, vamos. Uy, otro poco y no lo alcanza a brincar. Vamos,
Uy. Sí, tenía que pasar a fuerzas esa plataforma. Con cuidadito. Y brinquitos. Y luego estas cosas. Baja, 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 baja. Baja. Con calma, con calma. Con calma. Ay, estas. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué tengo que pisar ese o qué onda? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien me puede ayudar con este? Tengo que pisarlo porque también me daría mucho coraje si lo pisara y me quite el power up. O sea que no lo tenga que pisar. Ay, 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 ay. Veamos, veamos, veamos. Pues ya. No hay otra. Baja, baja. Sí. Y se puede pisar. ¿Qué cosas? Ah, no alcancé a pisar el otro. Ya, pues ya. Ahí está Wario. Se veía más loco aquí en este juego. ¿Qué cosas? Las bolas de fuego no dan ninguna diferencia. Agarraré la. Sí, vamos a agarrarla. La zanahoria. Ándale. Aviéntate. Aviéntate. ¿Todavía no? Canijo. Ah, las bolas de fuego, sí es cierto.
¿Ya? Que ella hasta se veía más marciano, el Wario. ¿Y qué onda con el zapato? Es que de este juego se veía bien marciano, bien raro el Wario. Y ahora sí, el final. Thank you, Mario. Your quest is over. Gracias, Mario. Tu búsqueda ha terminado. Y creo que ya desde. Eran dos stuff. Hiroyuki Hosokawa. Takahiro Harada, Masaru Yamanaka, Kaneshiro, ay, esas hormigas, Hiroyuki Yotage, Takehiko Hosokawa, tocando. Y por cierto, que terminé este juego en la última vida. Kazumi Totaka. Ay, ese compositor clásico de muchos juegos de Nintendo. Masafumi Takashita. Fujiko Nomura. Que por cierto, la canción de Totaka, siempre en los juegos donde este Totaka hace música, siempre inserta su propio tema musical, Totaka Son, escondido en alguna parte del juego. Y en este caso, en este juego, en la pantalla de Game Over, si me hubiera quedado esperando, después de un rato cambiar la música, productor Junpei Yokoi, el creador de Game Boy. Y el creador del NES también, juego del Famicom. Si me hubiera esperado en la pantalla de Game Over, en algún punto cambiaba el tema de Totaka. Sí, ahorita no, Sega, Nintendo, Mario Land 2, Nintendo, como que se le veía más cara de tonto, de alienígena a Wario en este juego. Y hasta aquí pues llegó el juego, ya no. Ya no se puede detener. Gracias por haberme acompañado a este stream que se alargó un poquito, pues por mi manquez. Que ya en el último nivel, siempre en la misma plataforma y me anduve cayendo. Ahí sí, gracias por tenerme paciencia. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente stream. Les recuerdo que tengo mis streams los miércoles y domingos a las 10 de la noche. Empezamos en vivo para que me acompañen aquí en mi canal de Twitch, Soseeta. Y les recuerdo que los streams anteriores y también mucho material de otro tipo, sobre todo de anime, en mi canal de YouTube, Soseeta. Y les recuerdo que tengo un podcast llamado Poco Común. Busquen en las principales plataformas de podcasting como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast. Y pues nada, pues así que lo encuentran en todos lados. Yo soy Soseeta
y nos estamos viendo hasta la próxima. Permítanme, ahora sí, cuídense.